Lucía, Belén, Laura, Icía, Estrella. Así, hasta 40 nombres de mujeres y no sentir ninguna emoción especial. Pero si añadimos que estos son los nombres de las 40 mujeres asesinadas en España durante este año, víctimas de violencia doméstica, todos y todas deberíamos estremecernos, indignarnos y gritar muy alto. ¿Por qué? Porque un día una de esas mujeres puede ser tu hermana, tu amiga, tu vecina, tu madre, tu compañera de trabajo. Y entonces ese día será demasiado tarde para levantarse y buscar soluciones. Este es un problema de todos, de mujeres y de hombres, de cualquier clase social, cultura, ideología o religión. No podemos decir, a mí no me tocará. No solo queremos recordar hoy a estas 40 mujeres asesinadas. Hay otras víctimas que viven una muerte silenciosa cada día en sus hogares. Son las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia física, psicológica o sexual. Mujeres que en muchos de los casos no son ni siquiera conscientes de estar sufriendo esta situación, porque quizás sigan creyéndose culpables o justifiquen a su agresor, o crean que la situación puede cambiar cada vez que él se arrepiente, o le promete que no va a volver a pasar. Son mujeres atrapadas en la telaraña del amor posesivo y dependiente. Es por ello por lo que debemos seguir insistiendo en campañas de prevención, informando y previniendo desde todos los ámbitos de nuestra sociedad, desde la familia, con una educación en la igualdad, desde los colegios, con una coeducación real, desde el trabajo y desde los poderes políticos. Este es el motivo que un año más nos hace conmemorar esta fecha, designada oficialmente por la ONU como el Día Internacional contra la Violencia de Género. Hoy, más que nunca, existen medidas legales para dar solución al problema del maltrato en el ámbito familiar. La Ley Integral contra la Violencia de Género parecía ser el marco legal que nos iba a proporcionar estas respuestas. Por eso, debemos reflexionar todos y preguntarnos qué es lo que sigue fallando para que el número de víctimas continúe aumentando cada año. No queremos ni debemos olvidar a las víctimas más inocentes, a los niños y a los ancianos, que sufren todo tipo de maltratos y abandonos. Algo estamos construyendo mal en esta sociedad, cada vez más violenta, donde no somos capaces de resolver los conflictos con la palabra. Vivimos en un mundo en el que cada vez se va más deprisa, en el que el individualismo y el poder es lo que cuenta. Debemos despertar nuestras conciencias ante las injusticias y el sufrimiento. Debemos pararnos y sentir que cada muerte, cada acto violento, nos hace sentir a todos y a todas mucho más vulnerables. No debemos quedarnos impasibles ni cerrar los ojos al horror. Hoy y siempre, el pueblo de Aldeca quiere decir basta ya, y pedimos que todos los ciudadanos de nuestro pueblo, hombres y mujeres, se unan en este grito de protesta, porque en definitiva la violencia de género es un desastre que la sociedad debe prevenir. Por eso decimos todos basta ya. Y desde el Ayuntamiento, por todas estas mujeres asesinadas este año y todos los años, queremos, como todos los años, repartir estos portamascarillas y las flores, y la verdad que entre todos vamos a hacer que esto no se repita ni una muerte más. Muchísimas gracias a todos.